Desde Agrosavia estamos promoviendo el desarrollo de sistemas sostenibles ganaderos, en este caso en Trópico Alto, considerando componentes importantes que aseguren la oferta de forraje a través del año. En ese sentido, consideramos que el suelo y la producción de forraje, en este caso del quicuyo, son vitales para el sostenimiento de estos sistemas. Eso, digamos, aunado al manejo del pastoreo adecuado y el establecimiento de cultivos forrajeros que permiten, digamos, contar con forraje disponible en épocas críticas, hacen que el sistema de alimentación persista sostenible, digamos, durante todo el año y tengamos una estabilidad en la producción de leche que garantice la rentabilidad de los sistemas productivos. La renovación de praderas es la recuperación de praderas degradadas de quicuyo, que consiste en usar labranza vertical de mínimo impacto, el uso de enmiendas y fertilización integral y la mezcla de gramíneas y leguminosas de alta productividad para mejorar la capacidad productiva y la calidad de la pradera. Un indicador para conocer si nuestra pradera está degradada o no es conocer las características químicas, físicas y biológicas del suelo. Dentro de las características químicas debemos conocer nuestro pH del suelo, debemos conocer los nutrientes que tiene nuestro suelo, porque de allí depende la producción de forraje para alimentar nuestras vacas. Las características físicas debemos contemplar la resistencia a la penetración, que es este aparato que tengo aquí, el cual me dice qué tan compactado está mi suelo y si necesito realizar un proceso de renovación. Existen otras pruebas, como las pruebas de infiltración, existen pruebas de densidades para conocer la estructura de mi suelo, para saber si está degradado o no está degradado. Y finalmente, y no menos importante, conocer las características biológicas es importante para saber el nivel de microfauna y macrofauna que tiene mi suelo. Luego de haberse hecho el diagnóstico del estado que se encuentra la pradera, la renovación tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque permite hacer intersiembra, permite que haya una mayor porosidad en el suelo, permite que entre los nutrientes a la pradera y por ende se repercute en mayor producción de forraje y por ende mayor producción de calidad y cantidad de leche. Por otra parte, la renovación de praderas es una práctica cultural que se tiene muy en cuenta en el manejo integral de las plagas y enfermedades, puesto que estas prácticas culturales ayudan a lograr rotaciones del ganado más cortas, porque se logra que la pradera se recupere muy rápidamente. Después de hacer una renovación de praderas, se debe hacer un adecuado uso de la pastura. Para esto, entonces, durante unos 45 días después de haber hecho el proceso, se debe hacer un seguimiento, revisando la germinación de las especies que se establecieron, revisando si hay que hacer drenajes, haciendo una fertilización de mantenimiento alrededor de los 30 días sobre las especies que fueron sembradas. Asimismo, se debe definir el momento óptimo de cosecha de las pasturas y, pues, en el caso que el quicuyo es la pastura predominante, entonces se debe hacer el ingreso de los animales cuando alcancen unas 4 o 4.5 hojas, alrededor de 35 o 40 días, que da un tiempo ideal para poder pastorear los raigrases, el azul orchoro y los carretones junto con el quicuyo. En las diferentes veredas encontramos que por su tradición agrícola los suelos han venido compactándose muchísimo, y uno de los beneficios que hemos encontrado utilizando el renovador de praderas es la calidad del forraje. Hemos encontrado que unos suelos bien oxigenados, unos suelos bien trabajados, permiten que el quicuyo
se desarrolle fuerte, que tenga un buen color. El mejoramiento de praderas es importante para evitar lo que nos está ocurriendo en este momento, y es que unas veces el pasto se madura muy rápido y entonces ya cuando la vaca lo come ya ha perdido calidad nutricional. El otro problema es que no renovamos praderas y entonces el suelo se endurece y entonces obviamente la comida para el ganado no es de la mejor calidad, sino que es escasa. Entonces hemos empezado desde la cooperativa Colate de Tenjo y nos estamos acompañando de Agrosavia, que son los que más saben de esto, para que logremos tener una mejor calidad de leche. Agrosavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Colombia, potencia de la vida.